Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar ya en la casa de nuestro Dios. Vamos a empezar, hermanos, la escuela dominical de esta mañana. Vamos a empezar, hermanos, leyendo la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Génesis. Y vamos a estar, hermanos, hablando uh, en esta mañana de malas decisiones. ¿Cuántas veces, hermanos, no tomamos... Malas decisiones, ¿verdad? Y caemos en el error. Y vamos a estar hablando. Algunas cositas de, de las malas decisiones que hacemos a veces, hermano Pero ahorita quiero que me acompañen a Génesis 25. Vamos a leer. Bueno, yo voy a leer ahí, me siguen con su vista. Del 27 al 34. Voy a, a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios, Génesis 25, 27. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guisado. Guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, te damos gracias Señor. Gracias Señor por este momento. Padre, venimos una vez más ante su presencia pidiéndole que hable a cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser edificados por medio de usted, mi Dios. Le damos las gracias por darnos la salud, mi Dios, la vida. Poder reunirnos en esta mañana, Señor, en este lugar bendito, Señor, donde venimos a, a honrar y glorificar su santo nombre, Padre, a reunirnos con usted, mi Dios. Háblenos, Señor, en este día, Señor. Queremos escuchar de usted, mi Dios. Queremos sentir su presencia en este lugar, mi Dios. Llénenos de usted, mi Dios, y que podamos. Vivir de esa manera santificados para usted, Padre. Le damos las gracias por todo en Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a estar hablando, como les decía, ¿verdad?, de malas decisiones que a veces tomamos. Y en este día vamos a estar hablando sobre lo trágico de tomar malas decisiones. ¿Cuál es su parámetro? al momento de tomar decisiones en cualquier área de su vida. Es uh, importante, hermanos, eh, cuando nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Que muchas veces las tomamos, hermanos, y, y son a veces decisiones malas, que nos traicionan. Podemos mirar en esta lectura bíblica que tuvimos, hermanos, cómo... Eh, hubo un desprecio, verdad? Y, y miramos, hermanos, que eh, pues, ese desprecio que, que hizo Esaú era algo tan precioso, hermanos, que Dios da, pero él no lo no lo miró así de ese momento, eh, él hermanos, por causa de un cansancio que sentía y hambre, eh, aburrido y quién sabe cuánto él no traía hermanos, llegó a tomar una decisión que no era buena. Y la Biblia nos enseña hermanos cómo él, después de todo esto hermanos, se arrepintió de lo que había hecho. Y eso nos pasa a muchos de nosotros hermanos. Cuando nosotros hermanos tomamos decisiones que no no vienen de dios son decisiones que nos van a, a salir mal y, y no no vamos a estar nosotros bien ante los ojos de dios por tomar malas decisiones es triste hermanos cuando a veces nos aferramos a algo que dios nos ha dicho que no y nosotros nos aferramos y lo hacemos, hermanos, y tenemos unas grandes consecuencias por causa de no haber obedecido a Dios. Tenemos, hermanos, que tomar las decisiones correctas cuando Dios nos ordena. Algunos parámetros, hermanos, que vamos a estar viendo ahora es de cómo tomamos a veces nosotros esas decisiones. Una de las cosas, hermanos, Uh, muy a menudo es que tomamos uh, decisiones como si de veras urgieran mucho. Hay cosas, hermanos, que definitivamente no son así. Hay cosas que no, no urgen, hermanos, para nosotros tomar decisiones y, y querer hacer esas cosas ya, en el momento. Por eso Dios, hermanos, nos da un, un espíritu de pasible para que nosotros este, meditemos primeramente en Él. Le pidamos a Dios si lo que vamos a hacer está correctamente, si le agrada a Él. Pero nosotros, hermanos, las vemos como urgentes estas cosas y tomamos esa decisión de... De a veces uh, hacerlo y también, <coughs> muy, muy, muy en, a menudo, hermanos, hacemos cosas que, que también, hermanos, miramos a los demás y muchas de las veces, hermanos, uh, copiamos. Oh, pues mi vecino, este ya este compró esto y nosotros no sabemos hermanos si ese vecino tal vez tenía ese dinero y a veces estamos hablando de cantidades altas tal vez de, de unos 300 400 mil pesos pero tomamos nosotros a veces la decisión hermanos de nosotros querer traer también lo que el, el vecino trae o lo que miramos muchas veces hermanos si otros están haciendo algo hermanos nosotros también queremos ir a hacerlo eso que ellos están haciendo y eso es también hermanos tomar malas decisiones nosotros hermanos no podemos hacer lo que los otros están haciendo. Nosotros, hermanos, estamos en las manos de Dios y estamos a que Dios nos dirija qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Muchas veces a nosotros las cosas nos parecen bien, hermanos, pero a Dios no. Y es la confusión que a veces tenemos. Que tomamos la decisión, no, pues si yo lo veo bien, a mí me parece bien esto. Y Dios dice, no, a mí no me, no me gusta eso. Entonces tomamos la decisión, hermanos, de, de no atender ese llamado de Dios y hacemos las cosas. Y enseguida estamos pagando las consecuencias por tantos errores, hermanos, que nosotros tomamos con hacer decisiones malas. Una de las cosas, hermanos, es tomar decisiones por aquello y que muchas veces decimos ya no, no, no aguanto yo de, de, de estar soportando esto. Toma uno la decisión a veces, hermanos, por, por no tomar tranquilidad y. Y lo, a todo va, hermanos, a que tenemos primeramente que pedirle a Dios por cualquier cosa que nosotros vamos a hacer. De repente miramos, hermanos, al al cristiano tomando decisiones uh, malas y miramos cómo hemos caído en errores. Y decimos una y otra vez y otra vez. Y Dios dice, no, ya, ya esto ya no va a pasar. Pero muy importante, hermanos, es que nosotros meditemos primeramente y que aquellas cosas que vayamos a hacer que no las hagamos por decir oh ya no me aguanto de aquello tengo que hacerlo no, es, es de presentarnos a Dios y realmente hermanos que Él nos dirija por ahí hermanos les están entregando la hojita ¿verdad? allí este Van a tomar ustedes su lápiz y luego van a, a ir este escribiendo de lo que estamos hablando ahorita. ¿Está bien? No, no está. ¿Usted tiene pluma? ¿Quiere una? Acá sí, a Nachito ya le dieron una. Ok, como estábamos mirando ahí, hermanos, estuvimos hablando, ¿verdad? <coughs> en los parámetros de algunos de ellos, ¿verdad? Allí, hermanos, donde dice eh, es que estuvimos hablando de que de que tomamos las cosas a veces, aunque no nos no nos urgen, estamos tomando. Estamos tomando a veces esa decisión como si urgiera demasiado. Y no es así. Entonces, allí en el, en el inciso A, vamos a, a ponerle, hermanos, lo urgente, le ponen ustedes allí. En los parámetros. En el uno va allí lo urgente y en el otro estuvimos hablando, hermanos, en el B, de que porque miramos a los demás, ¿verdad? <coughs> haciendo algo, nosotros también queremos ya estar haciendo eso. Entonces ahí, hermanos, le van a llenar el, lo que falta. Porque otros lo están haciendo. Y hablamos en el otro, hermanos, en el C, cuando estamos desesperados. Y allí vamos a poner, hermanos, porque ya no aguanto. y así como miramos ahí abajito dice hay un montón de cosas que nos hacen tomar decisiones buenas o malas y que es donde nosotros hermanos debemos de estar poniendo mucha atención hermanos a el llamado de dios si ¿Sí le llenaron ahí como les digo el a urgente porque otros lo están haciendo porque ya no aguanto. Y allí pasamos, hermanos, enseguida vamos a pasar al, a los personajes que tomaron decisiones malas. Y vamos a, a empezar allí, hermanos, también vamos a ir, ir llenando cada uno de estos. Y allí pues vamos a empezar. Uh, con el principio, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Qué dice allí enseguida de la rayita que está ahí, hermanos? Al tomar del fruto prohibido, ¿de quién nos está hablando, hermanos, en el principio, en Génesis? ¿Eh? Adán y Eva, exactamente, ahí nos está hablando, hermanos, del de principio de Adán y Eva que tomaron una decisión tomaron una decisión hermanos y que se les dijo verdad que no debían de comer de ese árbol y Eva tomó la decisión de tomar del fruto prohibido entonces allí van a poder a poner Adán y <coughs> Eva estos son los primeros personajes, hermanos, que tomaron malas decisiones. Se les ordenó, hermanos, que no hicieran eso. Y tomaron la decisión de hacerlo y el resultado fue grave, hermanos. Entonces, una mala decisión, hermanos, nos lleva a la catástrofe. Una mala decisión, hermanos, puede hacer algo, algo muy grave ante nuestra vida, como cristianos que, que somos debemos de ser sabios y vivir sabiamente como la palabra de Dios nos dice. Entonces allí, hermanos, fueron personas que tomaron malas decisiones. <coughs> y, y tenemos el B también, hermanos. Ahí vamos a, a ir al... En el B, hermanos, si miran al final de la rayita, se nos está uh, hablando de al aceptar a Agar como mujer. ¿De qué está más o menos, hermanos, hablándosenos ahí? Sí, se la sabe el hermano Alejandro. ¿Está difícil, hermano? Sí, es el que venía de, de los, de de los Ah, ok. Pues uh, podemos mirar, hermanos, de todo esto. En Génesis tenemos eh, en el capítulo 16. 23, empezamos con algo que nos ayuda a esto en Génesis 16, hermanos ok. Allí hermanos uh, no Génesis 25, 34, verdad? Estábamos hablando de Jacob, dio a Esaú. Pero ahora vamos a hablar, hermanos, de un personaje que hizo mala decisión al aceptar a Agar como mujer. ¿Eh? Buenos días, buenos días. ¿Abraham? ¿Quién está este diciendo Abraham? ¿Eh? Exactamente hermanos, allí va a ir el nombre de Abraham porque él, podemos mirar allí hermanos en Génesis 16, 2, dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Y en el 3 dice, Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su Señora. Entonces, allí allí nos está diciendo automáticamente, hermanos, uno de los desprecios que estaban mirando ya, ¿verdad? Eh, Abraham, hermanos, tomó una decisión que no era agradable a Dios. En este momento Abraham era para que él hubiera hablado con su mujer y le hubiera dicho, primeramente tenemos que consultar a Dios, tenemos que ir a Dios y pedirle a Dios que Él nos conceda un, un niño, un hijo. Entonces, Abraham, hermanos, al aceptar a Agar como mujer, tomó una decisión, hermanos, que trajo muchas consecuencias en su vida. Y allí vamos a pasar, hermanos, entonces ahí tienen una rayita, ¿verdad?, que le van a poner a Abraham. Y seguimos al C. Hay otro que, personaje, hermanos, que nos habla la palabra de él, y ahí podemos mirar, ustedes tienen nada más que dice al tomar a la mujer de Urias, de qué personaje hermanos, está hablando ahí, qué personaje le pondrían ustedes a esa rayita, está bien, si ¿Sí le pondrían ustedes allí el rey David david sí david ok tenemos la historia hermanos de el rey david que en primera de samuel 15 14 y también en el 21 y el 23 nos habla de una mala decisión hermanos que tomó Uh, David, ¿verdad? Al tomar la mujer de Urías. ¿Qué pasó con todo esto, hermanos? Que se nos habla de que hubo un arrepentimiento, de después a David, hermanos, le pesaba haber hecho lo que hizo, porque no fue, hermanos, agradable ante los ojos de Dios. Y tristemente, hermanos, muchas de las veces son decisiones, hermanos, que también nosotros tomamos. Decisiones, hermanos, que el enemigo a veces viene a ponernos en nuestra mente y a desviarnos, hermanos, de la sincera fidelidad de Dios. No aceptamos el consejo de Dios y caemos en errores. Y errores, hermanos, como estos personajes tan apegados a nuestro Señor, a nuestro Dios, y llegaron a hacer estas barbaridades, hermanos. Entonces, allí tenemos algo, hermanos, que no le agradó tampoco a Dios lo que hizo David al tomar esta mujer de Urias. Y tenemos también ahí, hermanos, el D, donde hay otro personaje, hermanos, que también no obedeció a Dios. Y allí tienen ustedes también esa rayita, ¿verdad? Tienen a Saúl allí. ¿Qué le pondrían ustedes enseguida de ahí, hermanos? ¿Eh? Pero habla allí y dice, Saúl, dice, y luego al último dice, adiós a medias. No. Ok, ese es el, ese es el, el, lo que van a, a poner ustedes allí. Saúl, obedeciendo a Dios. Obedeciendo es lo que van a poner. Obedeciendo a medias y allí eh, pues la mayoría de nosotros sabemos verdad de que lo que pasó verdad que Dios le dio una ordenanza a Saúl de que fuera y, y pues matara todo lo que había en ese pueblo que no dejara absolutamente nada hermanos y la Biblia nos enseña que Él dejó algo. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es lo que Él dejó? Que Samuel le, le dijo, oigo algo, le dijo. Escucho algo por allí. ¿Sí se acuerdan ustedes de, de ese versículo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, Alejandro. ¿Está de acuerdo de que... Es algo de lo que hizo Saúl cuando Dios le dijo que matara todo lo que había en ese pueblo y que no tomara absolutamente nada y que después fue Samuel y le dijo a Saúl le dijo que él escuchaba algo. Sí. Samuel era un personaje de la Biblia. Y Samuel le dijo, hermanos, que escuchaba algo en los corrales. Ya sabía qué era lo que había. Ya sabía qué era lo que estaba allí, hermanos. Samuel. Porque Saúl, hermanos, a su conveniencia, dijo, oh, no, dijo, es que ah, se apartaron estos ciertos animales, dijo, de los más gordos, de los mejorcitos. Dijo para ofrecérselos a Dios. O sea, esto como, como que hacer una buena como se dice esta palabra, como que... No, porque pues. Eh, él, eh, él justificándose, pero para él, lo que como muchas veces nosotros hacemos. Sí. Es lo mismo. Él, es lo que muchos de nosotros como cristianos eh, hacemos, hermanos. Decimos. Yo sí si voy el domingo en la mañana a la iglesia, ya Dios ya lo miró todo. Ya no, no es necesario que yo me presente el día jueves, no es, no es necesario que me presente otro día. En, es más, Dios sabe, Dios sabe que, que, que yo estoy con Él en, en ir a predicar la palabra de Dios a las calles. Pero Dios sabe que yo no puedo. Es como decir, no voy a la iglesia, pero me voy a mandar una en pastor. En... Sí. Decir, ok, voy a, no voy a ir a la iglesia, pero voy a ir un día y voy a, a, a dejar mis diezmos. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en, 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 en el Primera de Samuel, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos o víctimas? Hermanos, muchas veces Dios... Nos quiere a nosotros, no quiere nuestro. Eh, mucho, muchas de las veces, hermanos, Dios mira nuestro dinero como mugre y Él no quiere de eso, de eso de nosotros. Muchas de las veces, hermanos, Dios quiere que nosotros estemos presentes ante Él y que no traigamos nada, si, si no queremos darle nada a Dios, hermanos, Dios no necesita nada de nosotros, nada, nada. Lo único que muchas veces quiere Dios de nosotros es nuestra presencia, viéndonos servirle, viéndonos ir hacia adelante, caminando con él, agarrado de la mano con él. Lo demás, dice, dice Dios: a mí no me des nada. Yo, yo estoy yo estoy bien. Pero Dios se agrada, hermanos, cuando nosotros le damos algo. Pero estamos bien con Dios. Hermanos, Caín y Abel nos, nos dan una tremenda lesión a, a cada uno de nosotros. ¿Cayó bien la, la, la ofrenda de Caín a, a Dios? ¿Pero qué tal la ofrenda de Abel? Y pudiéramos decir cuál es la diferencia. No, la diferencia está, hermanos, en que Abel... Estaba en su corazón el servirle a Dios y entregarle de lo mejor de Él a Dios. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere que nosotros le ofrezcamos la ofrenda, pero, primeramente, ¿cómo estamos nosotros con Él? ¿Estamos nosotros caminando bien con Dios? Pues es, es importante que. Que nosotros entendamos eso, hermanos, que Dios quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros vivamos para Él. Y que realmente, hermanos, como les decía, Dios no necesita nada de nosotros. Pero nosotros, hermanos, sí necesitamos todo de Dios. Nosotros necesitamos de Dios en todo momento, hermanos. Porque hermanos, hemos desobedecido a Dios y cómo nos ha ido. Ay, chiquitito. Y, y dice Dios, y esto no es nada. Dios dice hermanos, síguele. Síguele así como va. Y va a haber consecuencias. Entonces, hermanos, es importante que verdaderamente sirvamos a Dios de todo nuestro corazón y que Dios mire, hermanos, en nosotros que verdaderamente amamos a, a Dios y que vamos a venir a traerle la ofrenda a Dios, hermanos, cuando verdaderamente eh, Él nos lo, nos lo indique. Vamos buscando aquí, hermanos. Donde eh, primera de Samuel 15, en el 14, allí podemos mirar parte de lo que les estaba diciendo, hermanos. Samuel entonces dijo: Pues, qué válido, pues, qué válido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió. De Amelec son los, los. De Amelec los han traído, dice, porque el pueblo perdonó lo mejor, dice, de las ovejas y de las vacas y sa para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por lo demás, lo destruimos. Y el, el, el mensaje de Dios, hermanos, para él fue: destruye todo lo que hay. Pero una desobediencia, hermanos, y pues allí ahí sigue, ¿verdad? Como en el 21 más el pueblo tomó, dice, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal, y allí está la respuesta en el 22, hermanos. Y Samuel dijo, "Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. Y es tremendo, hermanos, todo lo que nos enseña en este libro. Y podemos mirar así, hermanos, parte por parte lo que hemos venido mirando de, de estos personajes que <coughs> tomaron decisiones malas porque no obedecieron hermanos a Dios y tenemos la otra hermanos allí entonces allí verdad van a poner de en el de Saúl obedeciendo a Dios a medias y enseguida tenemos a otro personaje hermanos que dice Judas allí que le pudiéramos poner hermanos Judas al entregar, dice hermana. ¿Alguien más? Traición. Recuerden que se, se recibió algo por, por eso. ¿Eh? Recibió moneda, eh? ¿Le recibió un pago. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Lo vendió. Él vendió a Cristo por unas monedas. Entonces, allí van a poner ustedes eso. Judas al vender a Cristo. Y es algo, hermanos, que, que también nos enseña algo tan grande, ¿verdad? De lo que de lo que hizo Judas y, y, y qué pasaba después, hermanos. ¿Qué vino a hacer él con todo ese dinero que se le pagó? A regresarlo y aventárselo a los sacerdotes otra vez de regreso, hermanos, porque estaba arrepentido de lo que había hecho. Todo esto, hermanos, nos enseña a nosotros que al tomar esas decisiones, hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, no se nos ha dicho que no? Y no, y no. Y las consecuencias, hermanos, después, cuando sobrecae sobre nosotros, decimos, ya me lo habían dicho. Me lo dijeron muy claro, pero no hice caso. ¿Cuántas veces, hermanos, no le decimos a nuestros hijos, yo no anduve por este camino? Mira, no lo camines. Y ellos dicen, hermanos, yo quiero tomar decisiones. Quiero experimentar, dicen muchas veces nuestros hijos. Yo quiero yo no quiero que me lo platiques. Yo quiero vivirlo. Y hermanos, cuando se meten ahí tristemente cuando andan, hermanos, entre la vida y la muerte, es cuando andan pidiendo ayuda y diciendo, me lo dijiste, pero. Tenemos, hermanos, la, la historia del hijo pródigo. Algo tan, tan duro, tan fuerte. Pero son cosas, hermanos, que Dios nos pone para que nosotros aprendamos de ella. Y que verdaderamente, hermanos, entendamos que. Que Dios quiere lo mejor para, para nosotros. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, yo pues en mi ser, en, en, uh, como yo era antes, yo digo, wow, hermanos, ¿qué hubiera sido de mí, hermanos, si, si hubiera yo aceptado a Cristo cuando tenía 20 años? ¿Qué chulada de vida hubiera tenido, hermanos? Qué hermosura de vida hubiera tenido. Digo, ¿por qué no? Digo, ¿por qué no pasó en aquel tiempo, hermanos, no haber caído en tanto error, en tanta lo locura, en tanta basura? Todo eso, hermanos, no hubiera no hubiera pasado conmigo. Y que si hubo, hermanos, personas que me hablaron en, en aquel tiempo, hubo. Pero ya uno ya estaba metido, hermanos, en las cosas de este mundo. Y cuando uno, hermanos, prueba las cosas de este mundo, ya tristemente es muy difícil salirse. Por eso, hermanos, debemos de actuar. El viernes anduvimos predicando la palabra de Dios allá en el Escorpión hasta el rincón y salió una mujer de un de una casa que está escondida así por el lado de atrás y nosotros andábamos así oyeron los gritos cuando nosotros andábamos gritando y salió la muchacha una muchacha y estaba el pastor uh, en una casa ahí con el hermano Paco y, y ya les le digo que okay, le dijo voy a ir a aquellas que hay aquellas casas de allá del otro lado, le digo, mientras que ustedes hacen aquí. Y cuando fui, ya la mujer ya estaba afuera, dice, ah, dice, qué bueno que vinieron, dice, los estábamos ocupando aquí. Ok, aquí estamos, le ¿Qué se les ofrece? ¿Orar por ustedes? Uh, no, dice, queremos, dice, que usted le diga a esta niña, una niña, yo creo, como unos, que será, 10 años? dice queremos que le digan a ustedes a esta niña si es bueno lo que ella trae allí colgado una cadena hermanos y saben a quién traía la santa muerte y pues ya dice usted dígale y ya le digo no no le digo definitivamente le digo no eso no le agrada a Dios lo que ella trae allí y le dije a la niña le dije ¿Sabes a, a, a quién estás tú venerando con eso que traes colgado? Ahí le dije, al diablo. Digo, porque ¿sabes de quién es santo esa, esa de esta que traes allí colgada, le digo? Es, la, es el Dios de los sicarios, le digo. De los que andan haciendo maldad, de los que andan destruyendo este país, le digo. Ese es el Dios de ellos. Le digo. Y ese es el Dios que tú traes. Y le digo, necesitas tener cuidado, le digo, porque estás empezando ahorita una, una, una vida, le digo. Y eso, le digo, no te va a llevar a nada bueno, porque eso no le agrada a Dios. Le digo, lo que estás empezando a hacer desde ahorita, le digo, es un desvío de, de vivir una vida feliz, una vida bien ante Dios, pero eso te va a llevar tal vez a las drogas, a la perdición. ¿Y, ¿Y quién es, hermanos, quien está detrás de todo esto? El mismo diablo. El mismo Satanás, hermanos, está allí, con una niña ya. Pero yo sé, hermanos, que no está eh, ella sola. Yo sé que ya hay alguien más enseguida de ella. No sé cuántos niños más estén ya metidos, metiéndole a ella eso. Y ella allí anda, hermanos, luciendo su santa muerte. Luciendo a, 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 al diablo. Y yo les sí les dije a, a, las, a las personas estas, les dije que tuvieran mucho cuidado, les dije, ella les digo, está en una edad, les digo, donde ahorita ustedes deben de poner mano dura. Y lo dije delante de ella. Le dije, ella le dije, está en una edad, le dije, donde ahorita ustedes tienen que poner mano dura y decirle, sabes qué, no vas a hacer eso. Tienen que quitarle eso que trae allí, hermanos, porque, hermanos, uh, esa niña tan chiquita, ¿se imagina Y está tomando malas decisiones. Y muchos de nosotros tomamos esas malas decisiones cuando eh, estábamos en este mundo perverso y, y, y que caímos en el error. Y nos arrepentimos tanto, hermanos, de, de tanta, tanta basura que cayó sobre nosotros. Por eso les digo que qué bonito hubiera sido, hermanos haber conocido a Cristo cuando estaba joven algo hubiera sido para mí, hermanos, muy cambiado. No sería, hermanos, quien soy. Ahorita yo tengo que pagar, hermanos, por lo que hice y yo lo comprendo. Si sí sé que está Dios conmigo y que Dios me acompaña en todo momento, pero Dios dice, tienes que pagar por tu pecado. Tienes que pagar las consecuencias por lo que hiciste y son errores, hermanos, que traemos para toda nuestra vida hasta que muramos, hermanos, va a permanecer eso porque es la paga del pecado, dice la palabra de Dios y tenemos que vivir ahora con eso, hermanos. Por eso es es la importancia, hermanos, de, de llevar el mensaje a todo aquel que no haya caído todavía en, en las trampas del enemigo, pues que permanezca firme es lo que la palabra de Dios nos enseña y, y que sigamos hermanos este, sirviéndole a Dios. Ahora qué tenemos que hacer? Muchas de las veces nos da tristeza por porque seguimos eh, con ese pensamiento de quienes éramos antes y todo lo que pasaba, todo lo que pasó. Ok, ahorita ya no podemos regresar atrás, hermanos, porque sería mucho peor. La palabra dice de, eh, que si ya lo conocimos, hermanos. Es como dice que la puerca que regresa, ¿verdad? Su lodal otra vez, a revolcarse en el mismo lodo. Y ya no nos va a ir igual, hermanos. Ahora nos va a ir mucho peor, porque ya conocimos de Dios. Ya conocimos, hermanos, quién es nuestro Dios y qué es lo que Dios, nuestro Dios quiere de nosotros. Ahora no queda otra solución sino más de que seguir hacia adelante. Tenemos ese mal error que tuvimos, esa mala experiencia, malas decisiones que tomamos. Ni modo, ahí van a estar hermanos, pero Dios hermanos, Él va a consolarnos. Y Él va a estar con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Entonces, hermanos, vemos tantas cosas, hermanos, con estas decisiones que se han tomado, como los personajes que miramos, tristemente, hermanos, fue algo muy duro para ellos, pero son decisiones, hermanos, que se tomaron. Podríamos también, hermanos, como ejemplos, tener uh, tantas citas como la Biblia nos enseña. Ejemplos que tenemos para nosotros, hermanos, vivir alejados de ese pecado. Ahora vamos a ver, hermanos, allí en el 3, adelantito en su hoja, características de una mala decisión. Estuvimos viendo los personajes que tomaron malas decisiones, ¿verdad? Y también ahora vamos a ir mirando ahí características de una mala decisión. Y ya, ya estuvimos leyendo allí, hermanos, en Génesis, en el 25, 27 al 34, ¿verdad? Donde eh, Esaú, ¿verdad? Vendió su primogenitura y tristemente también hubo un arrepentimiento después de todo esto. Y vemos que en todo momento, hermanos, pues hay ese arrepentimiento. Pero podemos mirar ahí, hermanos, en el exciso A, dice ahí la palabra en, en, en su hoja está normalmente, verdad, y una raya. Eh, muchas de las veces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sí. O la F. O la de. Bueno, pues esa la brinqué porque ya todos se la saben, ¿no? ¿No? No sabe de la historia de Demas. Yo me quedé los tres ¿No sabe la historia de Demas? Pues allí casi se lo está explicando dice de más al irse más este que le puede poner allí donde dice al irse qué es lo que hacemos muchos muchos de nosotros a veces que amamos un personaje de la biblia Pues allí necesitamos ir a la genealogía. <laughs> ¿Eh? Ok, demás hermanos, era un, un personaje que él, hermanos, tomó una decisión mala que él empezó a amar, hermanos, como muchos de nosotros amamos malas cosas de este mundo que a nuestro Dios. Entonces allí ustedes van a poner, hermanos, donde dice, demás al irse amando. Demás al irse amando más a este que le pondrían ahí. Mundo. ¿Ok? Es lo que mucho cristiano está haciendo, hermanos. Tristemente, ayer, hermanos, allá estuvimos con el hermano Flavio y solamente vinieron dos de los. Venían como 20 o 30 personas. Ayer miramos solamente a dos personas y a dos niñitos. ¿Y dónde está el mero jefe que venía antes? Hizo lo que hizo este personaje, Dema. Ahora está como Rio Lestey, ganando mucho dinero, fuera de los caminos de Dios, no quiere saber nada. Ya no es predicador, ya no es pastor. Ahora es Rio Lestey. Está ganando mucho dinero. Al rato, hermanos, él está tomando una mala decisión. Las consecuencias van a venir no sabemos cómo vaya a ser, pero él tomó una mala decisión y, y después de se va a tener que pagar por esa mala decisión que se tomó. Ahí está un, una de las cosas, hermanos, que mucho cristiano está tomando esa decisión. A muchos se les están ofreciendo trabajos, hermanos, donde van a ganar demasiado dinero. ¿Sabes qué? Tienes que dejar a fuerza los caminos de Dios, ya no puedes seguir ahí. Que Dios reprenda al demonio, hermanos. Y que Él es el único, hermanos, que puede maldecirlo y todo, porque nosotros no podemos. Pero el diablo, hermanos, está haciendo cosas tremendas. Y lastimosamente, hermanos, muchos de nosotros, como cristianos que ya conocemos a Dios, que ya hemos, lo hemos aceptado como nuestro Salvador, estamos tomando una decisión de seguir más a este mundo que seguir a Dios. Solamente por una dádiva que van a, a darle, que tal vez el día de mañana Dios lo va a poner en una silla de ruedas o lo va a poner en una cama para toda su vida y ya no va a poder tener ni ese dinero y va a estar viviendo una vida como Demas a medias para Dios. Hay tantas cosas, hermanos, que definitivamente tomamos decisiones malas que no le agradan a Dios y que solamente, hermanos, por estar en este mundo y agradar a este mundo y hacer dinero en este mundo, le estamos diciendo a Dios que Él se quede a un lado, que nosotros queremos vivir nuestra propia vida, que nos deje vivir en paz. Y Dios lo único que dice está bien. Tú toma tus decisiones, pero en las consecuencias vas a mirar cómo vas a caer. Y tristemente, hermanos, todos estos personajes, hermanos, cayeron feamente. Se arrepintieron, hermanos, de lo que habían hecho. Muchos de nosotros también nos arrepentimos de lo que hacemos a veces. Tomar las decisiones, hermanos, es algo muy drástico, que no le agraden a Dios. Entonces, allí, hermanos, ya vamos casi a terminar. <coughs> las características de una mala decisión, normalmente le hacemos a nuestro Dios un qué, hermanos. Menospreciamos lo que tenemos. Definitivamente es lo que pasa muchas veces, hermanos. En el B tratamos de satisfacer una necesidad monetaria por dinero, hermanos. Podemos hacer tantas barbaridades, tantas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, hermanos, tratamos de satisfacer una necesidad monetaria, <coughs> y es lo que podemos ver, hermanos, en 25, Génesis 25:30. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom, por tanto ya no puedo seguir viviendo así yo, sin dinero en la bolsa, ya no puedo seguir viviendo así, comiendo puros frijoles con arroz. Me hace falta la carne, me hace falta el menudito, me hace falta todas esas cosas, por eso voy a mejor a, a hacerle caso a mi patrón y, y, y dejar la iglesia mejor para ganar más dinero y tener las cosas que yo quiero. Nos dejamos seducir por los... por lo que los ojos miran. Hay una seducción, hermanos, al frente de nosotros. Y lo hacemos a veces, hermanos, sin tener temor a Dios. Dice ahí, hermanos, compramos un artículo y normalmente lo compramos porque se mira bonito. Ya cuando lo tenemos, ¿qué pasó, hermanos? Ya no me gustó. Pero tristemente así es, hermanos. No pensamos muchas de las veces, hermanos, en las consecuencias. Fallamos definitivamente en todo momento hermanos y allí nos dice hermanos las consecuencias de las malas decisiones va a haber hermanos lágrimas va a haber angustia en el inciso A lágrimas en el B angustias en el C problemas futuros en el D Arrepentimiento en el E, dolor en el F, no disfrutar lo que Dios ofrece en su palabra. Y allí, hermanos, lo que debemos hacer, usted lo puede leer, orar a Dios buscando cuál es la, su voluntad al respeto. Tratar de que nuestras decisiones estén en armonía con la palabra de Dios. Recuerde que es nuestra guía, nuestro manual para la vida. Buscar el consejo, hermanos, allí, puede buscarlo ahí en Proverbios 11, 14. Y la conclusión, al día mucha gente, incluyendo cristianos, siguen el mismo patrón de conducta que Saúl cuando vendió su primogenitura por unas lentejas y no se considera las consecuencias de nuestras decisiones. Las decisiones, hermanos, definitivamente debemos de tener cuidado. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué decisión vamos a tomar? Una de las cosas muy importantes es, hermanos, somos, si somos cristianos, sirvámosle a Dios. Pero no hagamos las cosas a medias para Dios, hermanos. Porque una cosa muy importante, hermanos, Dios lo dio todo por nosotros. Que no escatimó, dice la palabra de Dios, traer a su Hijo unigénito a este mundo a morir por usted y por mí. Para que nosotros, hermanos, nos tratemos de burlar de Él en todo momento, viviendo a medias como estos personajes lo hicieron. Tenemos que tomar una decisión, hermanos, de si vamos a servir a Dios, hay que servirle con todo corazón y pensar en eso, hermanos, que Él ya lo, lo dio todo, Él ya lo hizo todo. Ahora nos. Toca a nosotros, hermanos, vivir una vida agradable a Dios, vivir para Él. Tomar una decisión, hermanos, de, de ya no estar a medias, de si voy a servirle a Dios, voy a servirle a Dios, y si voy a servirle a los baales, voy a servirle a los baales. Pero no estar a medias, hermanos, porque Dios es muy claro ahí en, en el Apocalipsis. Dice que si no somos hermanos calientes, calientes, vamos a ser vomitados de su boca. Así que, hermanos, tomemos decisiones. Yo una cosa sí le dije a Dios cuando lo acepté como mi Salvador. Te voy a aceptar como mi Salvador, pero va a ser para entregarme a ti y servirte a ti. Pero no quiero. Aceptarte a ti ahorita en este momento y al ratito andar haciendo las cosas del mundo, darme emborrachando, andarme drogando, andar haciendo todo lo que hacía otra vez, no. Si te voy a aceptar como mi Salvador, te voy a aceptar para permanecer en tus caminos. Pero si no es así, quiero seguir en el mundo haciendo las cochinadas que estoy haciendo y que sigo haciendo. Y Dios puso en mi corazón, hermanos, tomar la decisión de salir de ese mundo perverso y ahora servirle a Él. Y hasta este momento, hermanos, no le he fallado a Dios. Le doy la, la honra y la gloria a Dios y gracias le doy a Dios por la fuerza, hermanos, y por el poder que me ha dado para permanecer y ir creciendo cada día, aunque no es mucho, pero hago el intento de permanecer. Han salido muchas oportunidades, ha habido muchas cosas, hermanos. Pudiera estar de regreso en los Estados Unidos ya hace muchos años, pero mi decisión ha sido no, porque yo sé que es alejarme de Dios eso. Por eso permanezco, hermanos. Sufrimos a veces, hay batallas, pero permanezco, hermanos. Sigo adelante. Y es lo que Dios quiere, hermanos, que sigamos adelante. Que este mundo no nos atrape, que no nos quiera... Desviar, porque es más poderoso Dios que este mundo y lo sabemos. El diablo ya perdió, el diablo ya cayó. Nuestro Señor Jesucristo lo venció. Ahora nosotros tenemos que seguir con ese poder de Él y seguir hacia adelante. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos tanto, mi Dios, de lo que hemos mirado. Y es cierto de todo esto, Señor. Ejemplos tenemos, Padre mío, con estos personajes que Usted nos ha puesto, mi Dios, para que miremos cómo se arrepintieron de todo lo que hicieron, Señor. Ahora le pedimos que nos ayude a nosotros, mi Dios, a permanecer, Señor. Que este mundo no nos jale, Señor. Que no nos lleve a desviarnos de, de la sinceridad a Usted, mi Dios. Ayude a cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado aquí en. La iglesia le pedimos también por los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales, sea con cada uno de ellos y síganos protegiendo, Señor. Queremos seguir sirviéndole, haciendo las cosas para usted, Padre. Nos ponemos en sus manos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.